Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy JP y hoy estamos de vuelta en Mundos de Suscriptores. Estamos con Axel. ¿Qué tal, Axel? Hola. Pues Axel Hola. nos va a enseñar su mundo de supervivencia. Ha hecho una copia para poder enseñarlo en modo creativo para que no se haga muy largo. Y nada, Axel, aquí estamos y tú nos enseñas el mundo, nos comentas que... Y nada. Ahora, este mundo obviamente es modo supervivencia. Lo puse aquí en el UCB para que sea modo creativo. Te enseñaré desde el principio que sería esta isla, JP. Vale. Perfecto. Aquí. Vale. JP, aquí sería un mecanismo donde con aquí, JP, en esta isla. Aquí Vale. se aquí sería un lugar. Aquí sería un lugar donde hacemos mecanismo un amigo y yo. Si te fijas, mira para arriba. Arribita. Sí. Muy bien, muy Para bien. alguien que sabe bastante de mecanismos. Perfecto. Vale, te sigo. Aquí. Ahora ponte para la abuela. Ah, muy bien, muy bien. Esto es un trampolín. Perfecto. Uy, a mí no me tiró. No, abuela. Vale, ahora. Espera, ¿eh? No, pero ven rápido. Tienes Ya. que, ¿cómo te vas a correr? No, no, no me tira a mí. No sé por qué. Mira, así es. Ahora, ahora, ahora. Vale, perfecto. Vale, Pero bueno. bueno, esta es una isla donde la dicen bastante. Y aquí aparece como muy, aquí en una isla. Vamos a poner modo pacífico porque nada más. Aquí sería como una armadura. Como sería como un Steve super duro donde lo cuida un gato. Si quieres, mira los encantamientos. Ni los vas a poder leer todos. A Es ver. imposible leerlos todos. Uy, pero esto no está en modo supervivencia, ¿eh? No, eso en mi mundo modo supervivencia no lo hice esto. Lo hice en este modo, en este mundo Ah, vale. en el modo supervivencia. Perfecto, perfecto. Esto lo hice nada más bucear normal, así que. Y aquí, mira, aquí hice como un caminito de flores por donde va. Sí. Camino de flores por donde va. Muy Ahora bien. donde está mi gato y perro. Ah, perfecto, perfecto. Ahora son Ahí. donde de noche brilla, bro. Sí, señor. Muy bonito. Y aquí, como. Aquí hay un camino. ¿Quién está en paz? Vale, esta es la casa de Axel. Perfecto. Todo lleno de Hay cofres. muchos cofres. Perfecto. Y muchos cofres. Vale. Aunque esto me costó hacer el modo supervivencia, te recuerdo de que esto fue hecho en modo supervivencia. Sí. Aquí vuela que aquí hay una granja de hierro. Vale. Hierro infinito. Aparecen los golems acá y Espera un momento, no se te escucha, se te está yendo la voz. Ahora, a ver. Vale. A esto, vale, dice que los golems tenían que aparecer aquí dentro. Pero claro, ahora al cambiar en la actualización, han cambiado la forma de o sea, las villas, de generarse las villas, y por eso los golems ya no te aparecen aquí en el centro. y aquí, pero a veces aparecen y me dejan sus materiales. Bueno, aquí no me dejó nada todavía, pero Sí. a veces me aparece. A veces lo tengo que yo empujar para Ya. que se mate. Aquí una casa de minerales. Muy bien, muy bien. Pues has tenido que picar mucho para tener ese suelo de diamante.
Porque yo dupliqué diamantes, es por eso. Con duplicar diamantes de modo supervivencia. Bueno, aquí está un faro. Aquí está un faro donde es una cabeza de esqueleto que tú también puedes hacer esto, porque en tu mundo. Sí, perfecto. Es además que te sobra una cabeza. Aquí están cultivos, la zanahoria y melones. Muy bien. Y con los melones yo pude hacer una casa de melones. Muy chula la casa. Nunca había visto una casa de melones. Muy chula, muy chula. La casa le he sacado de una idea de un youtuber. Que Muy haga bien. un cofre de vagoneta que queda. Muy bien. En común todavía no hay nada. Después, en mi mundo de supervivencia le voy a. Vale. Como un lugar donde puedo ir con amigos aquí. Muy bien. ¿Esto qué es? Mateo. Ay, Mateo, Axel, ¿esto qué es? Un lugar donde yo como hago experimentos, hasta mira la oveja. Esto yo no lo saqué del mundo de Mateo. Es que yo también lo conocí, entonces yo también le puse. Sí, supongo que esto todo el mundo lo sabe porque esto es un... Esto, Un clip. Jeff, bueno, la Hagan gente de también Moyan una ya lo experiencia. dijo. Sí. Vale, pues seguimos con el tour de Axel. Y aquí sería como una casa de un amigo mío que es el que me ayuda a hacer los mecanismos. Está súper bonita. Muy Puede ser que yo le chula. ayude también a hacer la casa. Sí, Puede sí, decirle sí. que esa casa la. Me Porque encanta, cuando esta él no casa. estaba, entonces. Él lo hizo todo él, así que toda mano. Perfecto, aparte, ¿sabes por qué me gusta? Porque yo soy fan del Señor de los Anillos y me parece como si fuese la casa de un hobbit. Mira, de que aquí, mira, aquí, acá hay para sentarse. Muy bien, muy bien. Sea, eso te lo puedo hacer en tu mundo survival, no sé. Sí, Eso sí, no. sí. Vale, ¿qué Mira, esto más? lleva a una granja de experiencia. Vale, vamos a ver la granja de experiencia de Axel. Por algo nunca pongo modo pacífico, además es un mundo difícil. Cuando he empezado yo lo puse en modo normal, y bueno. Aquí hay un spawner, entonces aquí caen los mobs. Ah, muy bien, muy Como bien, muy bien. escuchas, Sí, ya cae el estamos. agua y aparecen los mobs. Y yo los mato, obvio. Un Perfecto. mecanismo bastante difícil, ya que lo vi de un youtuber, así que. Muy bien, muy bien. Vale, ¿dónde vamos ahora? Justamente es una grieta que la. La ponemos aquí. Perfecto. Y bueno, Vale. mira, aquí es un lugar donde pongo mis cultivos de esto. Sí, ya veo Aquí la granja. está mi segunda casa que yo creé. Esta sería Vale. la casa donde yo más coloco las cosas. Y mira la cama cómo queda de chula. Sí. Muy bonita. Y guardo mis bolas de nieve. Lo puedes fijarte en el cofre, que hay bastantes. Aquí también guardo mi caña de azúcar en estos dos cofres. En estos dos cofres te guardo mi caña de azúcar. Sí. Te falta en este mundo Aquí. la granja que hice de caña de azúcar, te iría fenomenal. Mira, aquí hay cosas que donde a veces no alcanzan para otros cofres, las pongo aquí. Muy bien. Perfecto. Obviamente yo fui a leer, lo maté y me conseguí la oveja. Y esto con toques de oso lo conseguí. Difícil. De los champiñones me lo conseguí. Sí. Esto por aquí. Y aquí sería, aquí habría un porquero zombie con una armadura de diamante, un zombie aldeano y un esqueleto, ¿qué te parece? Mira, hasta le pone el nombre. Sí, Pinto. lo estamos viendo, lo Esto estamos viendo. no, yo no soy un hacker, yo no soy un hacker para hacer esto. Yo esto lo hice en Minecraft, esto te lo puedes hacer. Sí, le das Y bueno, las aquí armaduras y sería ya está. como un glitch que yo hice de palomitas. Ah, muy bien, muy bien. Y mira, aquí sería una cara de una calabaza que yo creé. Y aquí Ah. sería estar en todos los cofres principales. Aquí es donde guardaría mis diamantes, aquí. Sí.
Puedes picar, lo puedes picar todo. Y aquí es donde duplico las cosas. Vale, Es vale. donde puedo duplicar cosas y esas cosas. Aquí están Perfecto. cosas súper chetadas que puedo explicarte que hay bastantes cosas. Bueno, aquí no veo nada yo. Vale, Aquí, pues. como te puedes fijar, está mi granja que todavía la tengo que hacer. Muy bien, perfecto. Aquí estarían mis libros de encantado, el lápiz lázuli, la mesa de encantamientos. Obviamente está todo súper. Justamente yo en este mundo de modo creativo algunas cosas las hice yo misma, no está en el modo supervivencia. Pero, mira, aquí puse esto para que aparezca Golem, pero este es el, yo creé. Y aquí esto era una granja de experiencia, pero en un futuro, pero después la cambié. Muy bien. Y aquí estarían mis cult los cultivos principales de todos. Los otros serían los nuevos. Sí. Muy chulos. Y aquí estaría todo esto, otro faro. Aquí habría otro faro. Ya veo ya. La conexión, ¿no? Perfecto. Te puedes unir hasta tú mismo al juego, porque yo estoy para que tú te puedas unir y eso. Vale. Vale, ha habido un pequeño corte, se me ha ido la conexión. Seguimos, Axel. Bueno, aquí estaría otros cultivos más. Aquí habría otro faro. Que siempre en mis animales les dejo lugares como que protejan. Muy bien, perfecto. Muy Y chulo. aquí, si te das cuenta, aquí, si tú entras aquí, tú dices, oye, mira, pero si entras abajo, es lo que hay, esto. Donde aquí pienso hacer algo en un futuro en mi mundo survival y en este modo, en este mundo Muy bien. creativo. Perfecto. Hasta te puedo hacer uno de estos en tu modo, en tu mundo de supervivencia. Ya, me lo creo, me lo creo. Ya que yo soy experto haciendo eso. Ahí estaría el port mi portal. Como te dije, yo no sé, no, yo no te dije creo esto, pero yo esto sería una isla de bambú. Como Sí. puedes ver, es una isla de bambú. Perfecto. Y si tú te vienes conmigo, mira. Vale, vamos con Axel. Aquí estaría el portal. Aquí hice una casa que nunca terminé porque yo estoy haciendo otras cosas en vez de estar más en este mundo. Como hice todos los logros y este mundo era para hacer casi todos los logros. Bueno, Sí, aquí sí. estaría la casa. ¡Woo! Muy bien. Yes. Se entraría por aquí, ¿no? Pop. Vale, perfecto. Obviamente aquí Y está. vale, esto te has hecho la casa en el Stronghold, ¿no? Y hasta me he hecho la ca una algunas casas aquí, así que Vale, pues hay algo súper vamos a cool. verlas. Está esto, ¿sabes? Ostras, hay slimes aquí. Nunca había visto slimes en el End. ¿Sabes por qué se teletransportan? Ya. Desde vienen aquí. Ven. Ven aquí. Y aquí como que son unas mini casas. Que tú te puedes subir por una escalera. Aquí como que hay casas. Mira. Que hay una. A ver. Ah, vale. Que ha hecho Una casas casa encima de de las torres. cofres. Muy bien, muy bien. Casa de los cofres. Acá te pone. Aquí te pone la casa de cofres. Todavía esto lo puse como provisional, pero no puse nada en los cofres. Para que sepan nada más. Perfecto. Y aquí sería una casa de los altos. Mira, casa de los altos. Aquí yo. Aquí hasta te puedes, creo que, hacer el logro este de los altos. Aquí Bueno, no, pero aquí sí, mira. en este no, porque es muy cortito. Por eso, pero en este En sí. este sí. En este sí. Estaría como un lugar. Ay. Estaría como un lugar de donde puedo saltar, mira. Vale, perfecto.
Ah, bueno, ya. Es para saltar, saltar, saltar hasta la agua. Vale, pues Y volvemos. eso fue todo de mi mundo. Espera, esto no sé si lo habíamos visto. Bueno, eso no lo habíamos visto. Es una Esto, granja de experiencia vale. Esto es una donde granja los de monstruos se experiencia. mueren. Si te puedes fijar, mira, en el Vale. cofre. A Hay ver, vamos. cosas a veces chetadas y algunas cosas no. Gran experiencia. También lo hizo el chico ese que te estoy diciendo. Es el único que puedo confiar y en ti y en otros más para que entren a mi mundo, porque él no se comunicaba, pero lo que sí hacía era hacerme caso, porque yo le mandaba mensajes y esas cosas porque no sabía cómo hablar así. Sí, Mira, pues. aquí, porque aquí pudimos oscuridad y esas cosas. Te puedes fijar algo bien. Sí. Porque si te fijas bien, mira, aquí pusimos mucha oscuridad, no pusimos ninguna ventana ni nada para que aparezcan los mobs y se mueran. Muy bien. Pues vale, nos vamos a Aunque poner debo aquí. decir que ¿Sí? sí, terminamos aquí. Espera que pongo esto y esto. Vale, podemos Decir que esto decir. no lo hice en uno superviviente. Ya, es lo que te iba a comentar, que podemos decir que hay partes de este mundo que están en supervivencia y otras en creativo. Porque Vale. como esto no lo puedo quitar, no lo puedo hacer de modo creativo, esto no lo hice en modo Pues supervivencia. bueno, chicos, este ha sido, bueno, es el mundo de Axel Viera. Es un mundo hecho en creativo y en supervivencia. Más, bueno, más en supervivencia que en creativo, solo hay unas poquitas cosas. Y la verdad que está muy chulo. Axel, ¿quieres añadir algo más? Ya que mostré todo, no sé qué más mostrar, así que ya mostré todo, así que Perfecto, pues nada, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado el mundo de Axel, like, comentar, compartir. Si no estáis suscritos, ya sabéis. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. adiós.